damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo. Muy buenas noches, aquí estamos abriendo nuestra caja de herramientas, en donde encontrarás
todos los elementos para restaurar o construir tu proyecto de vida y el de tu familia o el de cualquier persona que ames. Entonces Jesús añadió: los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble: las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mateo, capítulo 13, versículo 52. Nueva Biblia Viva. Entonces, el sábado pasado narramos ese impresionante caso de este joven alemán, Friedrich Karl Berger, que después de tantos y tantísimos años, a la edad de 95, es capturado y finalmente deportado a Alemania por cuanto no hay un asilo político, ni hay posibilidad para ello. La ley ha previsto eso. Hay una enmienda en la Constitución americana y en el caso de delitos de lesa humanidad, pues se llama enmienda Hulson, no va a transigir, y de manera expedita fue deportado. Bueno, esto nos dio pie para hacer una reflexión. Pues lo importante de todo esto no es tener historias y anécdotas de la vida real, porque eso no sirve para nada. El punto es que yo te narro historias o sucesos o relatos bíblicos que en sí mismos no sirven para nada, pero aplicados, vinculados, relacionados con tu vida, inmediatamente son luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Me alumbra el entendimiento y puedo sacar la enseñanza, la aplicación práctica. Nos dio pie entonces para pasar a un relato bíblico, el caso de el borde del manto de Saúl y el borde del manto del profeta Samuel. David rasga el manto de Saúl y Saúl rasga el manto de Samuel. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues no es lo mismo si tú matas a si tú matas. Caín mató a Abel. Mató. Y Moisés mató un egipcio. Mató. Pero es muy diferente matar a matar. Porque ¿qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que motiva el acto? El punto no es el acto. ¿Ves? David rasgó el borde de un manto, de un ungido. Y Saúl también rasgó el borde del manto de otro ungido. ¿Por qué el uno es exaltado y por qué el otro es desechado? ¿Ves? Precisamente la diferencia no está en el acto. El acto es el acto en sí mismo. Entonces, la diferencia está en que Saúl quiere matar a David. Saúl es enemigo de David. Es un riesgo para su reinado, es un atentado, su sola existencia atenta contra la estabilidad de su trono y de su reino. Quiere matarlo, además de eso le produce celos porque es quizás más inteligente, quizás es más hermoso, quizás es más valiente, quizás
en el campo de batalla tiene más resultados, quizás es más amado de las mujeres, quizás es más amado de los hombres, quizás es más, más y más. Aún en la relación con Dios. Y entonces toca el arpa, logra apaciguar esas crisis tan terribles que le acaecían al rey Saúl. Entonces, la grandeza de unos ocasiona la crisis en otros. ¿En quiénes? En quienes no tienen la grandeza, ni la capacidad de siquiera de admirarla. Entonces, los resiente y se llena de furor, de envidia, de celos, y eso se cocina y llega a producir un odio visceral. Y Saúl buscaba a Saúl buscaba a David por cielo y tierra, hasta debajo de las piedras, para matarlo. Intentó por medio de distintas estrategias hacerlo venir, valiéndose inclusive de su hijo Jonatán para traerlo con engaños y poderlo matar. Pero David era advertido, era guardado por Dios y por sus amigos, y ya sabía que no podía darle la oportunidad a su archienemigo porque lo quería matar. Y siendo David un hombre de guerra, y siendo David un hombre experto en batallas, diestro en el manejo de la espada, tiene a su enemigo ahí, al extremo de su mano, en la oscuridad, dándole la espalda, y él con la espada en la mano podía haberle cortado su cabeza de un solo tajo. Hubiera sido lo más fácil para él. Pero él con mucha delicadeza rasga y corta el borde del manto del rey. Dice: no tocaré la vida del ungido de Dios. Mira el respeto. Mira el respeto cuando ve que alguien tiene la unción, no lo toca. No se atreve a proferir palabra contra él y mucho menos levantar su mano. Bien. ¿Qué cosechó David? Que él no derramó la sangre de su archienemigo. Pero la sangre de su archienemigo sí se derramó. Y poco después de eso, no mucho después, él podía haberle quitado la cabeza para pasar a reinar. Él no lo hizo. Lo hicieron los filisteos. Le quitaron la cabeza. Y él pasó a reinar. Sucedió. Pero él no se involucró. Entonces él no hizo justicia por su propia mano. Esperó en el Señor. Mira entonces la gran diferencia que hay en buscar primeramente lo que es relativo al reino de Dios y lo justo en ese reino, y no hacer la justicia por la propia mano. Y por añadidura, su enemigo fue muerto, su cabeza fue cortada. Él no tuvo que hacerlo, inclusive se dolió en la muerte de él, porque era su rey, era su línea de autoridad, además era su suegro, era el padre de Mical, que fue su esposa. Entonces, pues era familia además, no quería la muerte de él. La tuvo en el extremo de su mano. No era sino su espada
podía haberle propinado el golpe de muerte. No lo hizo. Respetó y esperó su momento. ¿Ves? ¿Tú crees que si tú procedes así como un rey, como un ungido, como lo fue David, no cosecharás así? Ahora, si procedes como un bandido y después dices, ay, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pues mira, es conforme a cosas que nosotros decidimos hacer, cómo actuamos, cómo procedemos. Saúl desobedeció, ¿te acuerdas cuando hablamos de una obediencia en parte o a medias? Él tenía la instrucción de destruir Amalek. Ese reino debía haber sido extinguido y era su misión, era su labor, era su tarea. Su ganado, todos los animales, todo lo que tuviera vida. Y las personas, niños de pecho, jovencitos, mujeres, hombres de guerra, ancianos, todos deberían morir. Era una masacre y un genocidio total. David nos da ejemplo de cosas, Saúl también. ¿De qué nos da ejemplo? De que pues él toma decisiones, inclina su corazón, carga su corazón de deseos, de cosas terrenales, de gloria de los hombres, de ganados, de amistades. Pues qué buena cosa tener dentro de sus amigos un rey. Pues no todo el mundo tiene reyes amigos. Hay varios reyes en el mundo, literalmente hablando. En varios países, en varios estados del mundo, hay regentes, no presidentes, sino reyes, literalmente reyes. Reyes y reinas. ¿Cuántos de esos son amigos nuestros? Tenemos en nuestro teléfono celular el teléfono de cuántos de esos reyes. ¿Cuántos nos contestarían una llamada si la hiciéramos ahora mismo? ¿Ves? Eso es algo que puede ser codicioso. Tener un amigo rey es una palanca, una influencia. Aún un rey en desgracia, un rey en el exilio, porque es un rey. Y entonces Saúl dice, si yo lo perdono, pues quedo amigo de este rey. ¿Ves? Bueno, otro día miramos otros ejemplos de eso, como Abraham era amigo del rey de Sodoma. Y bueno, todo eso, ¿no? Cómo se inclina reverentemente ante el rey de Salem, que es Melquisedec, ante el rey de Egipto. Cómo Abraham se mueve de manera hábil e inteligente entre los reyes de la tierra. Pero bueno, no estamos en ese estudio, sino estamos considerando el punto en cuestión de lo que tratamos el sábado. Entonces, Saúl desobedece, perdona ganado, perdona al rey Agag, y entonces Dios se duele, Dios envía al profeta Samuel y le dice, final, no va más, no vas a ser un rey por mucho tiempo, tu reino es removido. Y entonces él, no, venga, espere, y extiende su brazo hacia el rey y
hacia el profeta, perdón, Samuel, y no va a suceder nada diferente a algo natural, como que se rompió un pedazo de tela. Pero eso es profético. ¿Por qué? Porque la tela del manto de un profeta que tiene entendimiento y visión y palabra profética. Entendimiento profético, visión profética, palabra profética. Entonces, tú lo tocas, la tela se rasga y entonces dice, así como se rompió la relación tuya con Dios, se rompió la relación tuya conmigo, se rompió tu reino, se acabó. ¿Ves? Es que depende cómo suceda y a quién estés tocando. ¿Te acuerdas la mujer que tocó otro manto y fue el borde del manto de Jesús? Lo tocó con fe. Y Jesús sintió que salió poder de él. ¿Cómo te estás acercando a Saúl? ¿Cómo te estás acercando a Samuel? ¿Cómo te estás acercando a Jesús? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Ves? Por eso te digo que lo que yo te relate no es para contar historietas bíblicas nocturnas para antes de dormir, como a los niños se les lee un cuento, los tres ositos, Risitos de Oro, no, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, no, te estoy contando un cuento para antes de ir a la cama, no, estoy, es para que estas historias se relacionen con tu vida, con tu experiencia, de qué manera se aplican. Y entonces cobra sentido, cobra vida la palabra. Y la palabra es viva y eficaz. ¿En dónde? En tu vida. Una Biblia cerrada en un estante no es la palabra viva y eficaz. No, y es la misma Biblia. La misma Biblia, lo que dijo Jeremías, ahí está. Lo que dijo David, ahí está. Lo que dijo Pablo o Pedro o Juan, ahí está. ¿Y para qué sirve? Para nada, para nada. ¿Qué es lo que la activa? La activas tú, y si la tocas con fe, como tocó la mujer el borde del manto de él, sale poder de allí. Entonces se activa, es profética. Si no, nada, es un libro. Es un libro, es un vademécum, es un diccionario, nada, es un poco de letra, tinta y papel. ¿Ves? ¿Sí lo ves? ¿O vas a ser un ídolo? Como lo hicieron los israelitas con la serpiente de bronce que hizo Moisés. Bueno, Moisés no era artesano, que mandó a hacer. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Es tu vida y es tu decisión la que hace que esa palabra sea viva y eficaz. La palabra no es viva, ni es eficaz, ni es profética, ni es nada si tú no le das tu parte. Por eso hablábamos de un evangelio a medias. Un evangelio a medias es que si tú no te involucras, allí no es tener la mitad del cuerpo del accidentado y el otro medio no aparece. ¿Ves? Bueno, vamos a parar ahí. Mañana seguimos escarbando, indagando, escudriñando, sacando enseñanzas de un mensaje que es sencillo, pero a la vez profundo y que puede tener grandes y buenas implicaciones para la vida tuya y la mía y la de muchos. Seguimos. Mañana nos vemos. Tenemos devocional y por la noche seguimos trabajando. Hasta entonces.
Thank you.